Siento que presenté muy buenas habilidades de boxeo y también de dentro que puedo, tengo fuerza de dentro, pues. ¿Qué viene después? Pues Argentina en mayo y pues voy a preparar muy bien para eso, para las qualifiers, para las olimpiadas. Sí, pues ganó pues, al olímpico, yo soñé de estos 4 años y quiero ganar la oro para Nicaragua. ¿Cuál fue la diferencia de la primera pelea a esta segunda pelea? La primera pelea ha sentido muy, muy rusty, que era mi primera pelea, pues, y necesito la engine. ¿Pensaste que a esta segunda pelea podías noquear, metiste buenos golpes? Yo sentí así, que sí, pues por lo menos un A-count, pero los jueces pensó que el chavalo que estaba bien, pues. Para terminar, ¿cómo fue la experiencia de venir a Nicaragua? Buena experiencia, los peleadores aquí de Estados Unidos están muy diferentes, aquí está muy fuerte y tiene mucho poder. Era una competición de 2 días, la eliminatoria para el selectivo, y pues en realidad estaba él empezando a calentar. Él está acostumbrado en Estados Unidos a pelear 7 días seguidos. Entonces, vos sabés que el que sabe de boxeo van calentando el motor y entre más peleas van dando, más fogueo se van dando. Pero yo estoy contento con su presentación y con los resultados hoy. Yo estoy muy contento y orgulloso de yo ser nicaragüense, de haber nacido en Managua y de que mi hijo pueda representar a nuestra patria y que primeramente Dios nos dé la oportunidad de darle su primera medalla a Nicaragua Olímpica. ¿Qué te pareció en esta primera experiencia ver el nivel de boxeo que hay aquí? El nivel de boxeo de Nicaragua es muy bonito, es grande el nivel. Lo único que son diferentes son los estilos. Todos los niveles, incluyendo Nicaragua, tienen niveles altos, mucha experiencia.